Prestamos al contingente de funcionariado y de Sunsa, sindicato de ayuntamiento. Thank you.
Por eso es tan importante recordarnos que Canarias es conocida como la cuna de la revolución debido a su relevancia histórica, o el escenario de importantes movimientos sociales y laborales a principios del siglo XX. En 1906, los trabajadores de Nueva Canarias protagonizaron una huelga en la vida de cobre local, haciendo mejores condiciones laborales y salarios. Este levantamiento se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y la desigualdad, sentando las bases para movimientos más amplios en México. La valentía de los habitantes de Canarias contribuyó al espíritu del cambio que eventualmente llevó a la Revolución Mexicana de 1910. Recibimos a la escolta del Instituto Minerva. Forma a una lucerita a respuesta el colegio de vanguardia. Tuya. Nuestra comunidad, Universidad de Desarrollo Profesional. Thank you.
Recordemos que la Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910 con Francisco Madero, lideró un levantamiento contra el presidente Porfirio Díaz. Recibimos igual forma a la coordinación de NASA. Sí, porque no se ve. Durante la revuelta en la Revolución Mexicana, las mujeres también desempeñaron un papel importante, como las soldaderas, mujeres que acompañaban a los soldados revolucionarios y las sufragistas, que buscaban derechos políticos para las mujeres. También. Sin duda, la Revolución Mexicana fue un hito importante en nuestro país. Muchos artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros capturaron la esencia de la Revolución Mexicana a través de murales que todavía se pueden apreciar en diversos lugares de México. Como parte de la Revolución Mexicana, nosotros también somos parte de esta historia. Vea conocida como la cuna de la Revolución por sus grandes movimientos que después dieron pie a este importante movimiento de la Revolución Mexicana. Para compartir mientras llega el siguiente bloque, recordamos que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que terminó aproximadamente en 1920, aunque algunos enfrentamientos continuaron en los años posteriores. Después de eso, Álvaro Obregón, creado en el escenario, se convirtió en presidente de México precisamente en el año 1920. Uno de los eventos más trágicos de la Revolución fue la visión de formaron diversas facciones con diferentes ideologías, como los constitucionalistas de Carranza, los villistas de Pancho Villa y los zapatistas de Emiliano Zapata. La Convención de Aguascalientes en 1914 intentó reunir a las facciones revolucionarias para establecer un gobierno unificado,
sino terminó el conflicto y divisiones. Por allá el malo van a ser.
Sí. Dale gracias a Dios. Bueno, no, no te importa que no compre de ahorita. Con suerte.
perra también. ¿La Cris? Mi otra consuegra apenas que te vea, te va a dar abrazo. Sí. No escribe ella. Thank you.
Okay.
Thank you.
Recibimos a la experta en núcleo de Bilbao, en la escuela secundaria de la Secretaría Técnica número 9, el caso de la Secretaría. Atención, escolta, paso corto. Ya. Esa es la personificación viva de nuestra cultura, la revolución mexicana, aquella época en la que hombres y mujeres se levantaron por un equipo de susto.
Recibimos a la inspectora de la Escuela Primaria, profesor Alfonso Atenco. Thank you.
a la escuela Ignacio Hernández. Organizada por 44.
a muchos deportistas, por ejemplo, ahí está la escuela primaria, otros deportistas destacados de diferentes disciplinas. Thank you.
De Irán, que se destaca por su solidaridad y la participación en cada uno de los individuos. Sin duda alguna, hoy no será la excepción. La pipa de la
Ya se puede descansar, ya no somos chistes que yo trabajo. Ya puede ser tu casa. Yeah.